How many pennies if stacked on top of each other would equal the height of the Empire State Building? ¿Para qué pregunta? Already perfect. Okay, so those were all the questions that I had for you today. We're going to change right now to Spanish, okay? Okay, muchas gracias. No, quita la pregunta, tengo que sentirte de la televisión. Me alegra escuchar que te sentiste cómoda y la verdad sé que cuando me escribió esta pregunta extraña, pero en realidad te quería hacer esa pregunta porque me alegro mucho que sí comprendiste. Yo sé que preguntarte cuántas monedas, cuántos centavos tienen la misma altura que el Fire State fue complicado, pero entendiste bastante bien. Quiero ser bien honesta, tengo que por el momento, pues ser bien cerca del nivel que estamos buscando a veces. 85%, creo que tú estás aproximadamente entre 85%. Lo que me gustaría hacer es que no sería recomendable para un programa que se llama AIA. Este programa no es una academia de dinero, es un refuerzo de dinero. Lo único que hacemos es tomar unas pequeñas reuniones de ahí, nos vamos a pagar una persona y listamos. Todos, alguna vez que se superpersona joven, podemos tener otra vez una entrevista y ya se puede venir a hablar con nosotros. Es un programa totalmente gratuito. Tenemos dos versiones del programa, por así decirte. Hay una que dura 3 semanas, otra que dura 6 semanas. La de 3 semanas creo que es a la que tú calificarías, pero en realidad esto ya es algo que la gente del programa debería saber. En mi opinión, es un nivel muy bueno de inglés. Son detallitos bien puntuales que debemos trabajar. Tal vez un poquito es preparar, no sé. No, mamá, sé que te sentías nerviosa, sé que se puede haber sido una mala jugada en la que tú dices varias preguntas, pero estás bien cerca de mí. Ven, si a ti te parece bien, yo puedo enviarte información, tomar con los datos, así de manera enviarla con los encargados del programa, que te podamos comentar de la manera más posible para que seas parte de ella. Ok, perfecto. Tengo un par de preguntas más. ¿Alguna vez has vivido en Estados Unidos? ¿Tienes tu diploma de bachillerato y de ser podrías brindarnos una copia? Ok. ¿Actualmente estás estudiando en la universidad? ¿Planeas estudiar en la universidad, digamos, de acá o de otros aspectos? ¿Cómo terminamos a ella? ¿Entonces trabajo a tiempo completo o una jornada de Hello, everyone. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening too. Good evening. Good evening. Ajá. Hola, niña Jennifer, buenas noches. Ya veo que ya se está riendo y ni siquiera ha empezado.
Hay que vivir la vida felizmente. La vida es un carnaval. No, yo tengo el dicho que la vida es una piñata y hay que sacarle los dulces. Está bien. Ok, ok. How was your day? Was it good? Very, very good. Almost time. Okay, it is time. Hey guys, tomorrow is the last day. Vaya, por si no los vemos otra vez, gusto conocerlos a todos. Sí. Yo sé que entre todos nos vamos a hacer falta, pues, lo siento. Más que, sí, no, y borran los grupos, mi. Ya no hay manera de saludar a la Mara, lo borran del chat a uno y lo sacan, mi. Ya me habían sacado el chat de la familia y hoy del de la escuela, no, es el colmo. Ya veo que es popular, sí. Usted va. Por malo. Popular para que lo saque. Ah, bueno. No, pues sí, de que lo sacaron hasta de la familia. De... Hey. Sí. Who's going to the stadium on Sunday? Ah, apareció. Ah. ¿Qué? Full. El domingo se enfrenta Evelyn versus Teacher. Yeah. Lo bueno va a ser que para el Águila que va a haber poca afluencia de personas de la Alianza, ya que la mayoría están guardadas. Exacto. Tienen motivos para sacarlo del grupo, Teacher. Yes. Okay. No lo había sacado, sáquelo ahora. Todavía tiene hoy y mañana. Mal paga el diablo al que el bien le sirva. Yo haciéndole el paro y diciéndole que le saque. Vale. Tomorrow. Let's go. No, va a estar bueno. Va a estar bueno. Ya se vendieron un montón. Yeah. ¿Todo de Águila? De Águila ya se agotaron un sector. Sí, los de la Alianza porque creo que van a dar permiso ese día, solo para ir a ver el barrio. Es que ellos van a ir a comprarla físicamente porque no tienen. ¡Qué dolor! ¡Qué buena dolor! Esa. No tienen tarjeta. Ok. ¡Qué dolor! Okay. Soltaron un poquito porque ya casi perdían, pero. Nah. 3-1. Sí, pero Celaya estaba adelantado en el último gol, hay que aceptar. Nah. Qué gordito apenas. Hay que recurrir al VAR. No tenemos. Vale. Okay. Ok, no hombre, cuando lo pusieron para el juego de la selecta, por gusto. Sí,
Sí, la verdad que sí. Por gusto el bar. No quería jugar. No, quería jugar. No lo ocuparon. Si hubiera sido en contra, sí, es que era a favor. No especificaron eso. Okay. ¿De qué tipo de bar estamos hablando? Del de los teles chiquitos así. No, ese que está pensando. Ese que está pensando, ese sí siempre lo usan. Bueno, okay. So, Evelyn me dijo que iba a regalar entradas al mejor estudiante. Al primero que termine todas las notas, exámenes. Desde ahí podemos ver el amaño. pues ya lo regaló, ya lo dio. Mire que el presidente de Águila es cosa seria. Ah. ¿No que era de Choto, okay, pues? No es él. No, ya no. No, este señor es... Ay, si yo estoy ahí, ¿por qué? Le ayudo a mi jefe, ¿no? Porque a él, de plano. Bueno, ¿y quién es Fito, pues? El presidente, no. No, él es el dueño. Él es el dueño, sí. Mire, ¿y por qué no se va para Alianza? Ya trabajé en Alianza hace mucho. Oh. Ah, vaya. Ese es el Ardón. Buena esa. Ya les digo, cuando ganó la décima, tengo suerte cada vez que llego a un equipo, gana. Ah. ¿En serio? Cuando yo entré a Águila en el 2019 quedamos campeones. Y cuando yo entré a Alianza quedamos campeones. Así que... Ah. Okay. Las vibras están ahora. ¿Y ahora? No me tira las vibras ahora, ¿qué va a pasar? O sea, que... Todo puede pasar. Pero ¿quién tiene más copas, Águila o Alianza? Están peleando por la 17, la 17, dicen. Sí, pero ahí el mister va a decidir. El FAS, Nelson. Entre estos dos, sí, el FAS tiene unos 18, creo que tiene. 18 tiene el FAS. Uh-huh. Ah, lo que pasa es que como el mismo dueño es ahí, va a elegir quién va a ganar la copa y quién no. No. Y el otro año va a ser la misma. No. para que vayan a la par. El señor no, ni se mete en eso. Solo recoge la billetiza. Tampoco. No le queda nada. Quedan debiendo todavía. Está como los buceros. Voy a contar cuál ha sido la estrategia de Alianza. Como ha quedado varias veces en la final. 11. En la final, no todos ha ganado. Lo que se recoge en la final es mitad y mitad. Entonces, tiene 11 veces de ir consecutivo. No, imagínese eso, lo que sí. Le ingresa. Sí, no, claro. Puede pagar más jugadores más caros. Empleados más caros. Pero él siempre las paga baratos. Pero es el mismo dueño, Con Fito Salud. Sabe que él solamente pone dinero cuando lo adquirió y con los patrocinios de él. Pero de ahí que se saque un 5 más y no haya pagado los jugadores, lo que sea, ya no se saca ni un 5. Ese sí es más tacaño que a ver qué. ¿Y cuánto vale un equipo de aquí? Anda por $200,000. No, hombre, qué poquito. Sí. Dos para allá, por favor. Eso es poquito, pero mantenerlo es el rollo. Mantenerlo es el problema. Ok. Yo conozco un chero que mantiene tres mujeres. Ese loco podría ser bueno para eso. Bueno. Buenos administradores, va. Bueno. No sé cómo hace. Comencemos mejor, ya empezó a hablar debilidades. Este niño Miguel, ¿cómo me dijo, niña? Ok, niña Evelyn, gracias. Vaya, niño Miguel. Ok, Atilio Ernesto Castillo. Present, teacher, good evening. Ok, ¿Alianza o Águila? Alianza. Eso, muy bien. Yo.
Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Good evening. Good evening. Alianza o Águila. Alianza o Águila. Tome partido. Alianza. Eric de Nilsson Escobar. Eric de Nilsson. No ha llegado. Eric José Hernández. Present, teacher. Ok. Ahí Albo tengo. Aguilucho. Ninguno. Ninguno. Ah, vaya. Jocoro. Jocoro. Evelyn Guadalupe Gómez. Present. Ok, vaya, pregunta. Alianza o Águila. Águila. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Ok. Jennifer Gabriela Arévalo. Jennifer Gabriela. Hello. Está, pero no está. Jennifer Lizette Aquino. Present. Okay, good. José Abel Izaguirre. Here, present, teacher. Okay, turn on your camera, José Abel. José Miguel Maza. Present. Okay, good. Águila o Alianza. Sonsonate. No, Sonsonate. Cocotero. Juan Antonio Elías. The boss? We cannot hear you. Ah, okay. And the boss? Pregúntele, pregúntele. Águila o Alianza, boss. Present, present, teacher. Fast. Luis Miguel Corvera. Present. Okay, Mr. Corvera. Yo soy Alianza. Eso. En Tinsulután, papá. Allá está, Luis. Estoy en no San Miguel, creo que. San Miguel. He's on vacation. Por eso tenés gorra, porque está haciendo mucho sol. Sí, porque andamos despeinados. Hey, está, ¿Dónde andabas, Miguelito? En las tunas, ellos, en las tunas. No, en Punta Mango se llama acá, creo. Wow, yeah. Hey, excellent. Marcos Vidal Umaña. Present. A ver, el tour. Hey, ¿estás trabajando o vacaciones? Vacation. De vacation. Uy, ya qué chivo. Cuando sea grande quiero ser así. Negro. Nelson Orlando Tejada. Present, teacher. Okay. Nelson. Pedro Alexander Osorto. Present. Okay. René Alessandro Teresón. Good evening, teacher. Good evening. Here I am. Ruth Abigail Brito. Present, teacher. Teacher, I am driving at my house. Okay, be careful. Sofía Carolina Hernández. Present, good evening. Okay, good evening. William Alexander Paniagua. Present, teacher. Águila. ¿Cómo? ¿Que no vino, dice? Hoy le tocaba la sesión a William. Oh, no. Sí le toca. Ah, le toca. Como a las 11 va a terminar. Examen individual. Jorge Luis Martínez. Good evening, present, teacher. Good evening, George. José Fernando Marroquín. Present, teacher. Okay.
Teacher, yo no le podía decir present porque estoy en una reunión, pero me salgo para decirle present. Ajá, ok. Buena, buena. Ok, muy bien. Me too, me too. ¿Quién? ¿Quién dijo me too? Luis Corbera. Pero a ver qué tipo de reunión. Nah, Luis ya se fue a la piscina, solo para la asistencia entró. Cabal. No, lo que pasa es que es bien ineficiente el internet de acá. Ya en la última, cuando pregunté la última asistencia, they are present. ¿Cómo que no llega claro ahí? No, lastimosamente, como no hay población, no vamos a tirar al aire una antena. Está ahí, no, hay algún lugar en bien, este. Bien defendido, bien defendido. ¿Hay algún lugar en este país que no haya población? Pero le diré de que he estado practicando el inglés porque solo nosotros creo que hablamos español. Oh, really? Ok, bueno. Ahí nos vas a pasar la reseña después para ir ahí. Yeah. A lot of gringos. A lot of gringos, yeah. Okay, good. Practice your English. Great. Okay, people. Let's get started. What are we doing? Okay, we were talking about complaints and a complaint form. And yesterday I asked you to write the name of another piece of equipment and the possible complaints about it. Yeah. So, talking about the printer, we said that the printer, a possible complaint is that it doesn't turn on, or paper jam could be another complaint for a printer. And what was the other one? Well, it won't running ice. Okay, it won't print. Strange noise. Yes, or funny noise. Funny noise. Okay. Funny. It won't print or makes a funny noise. So different reasons, different possible complaints about the printer. The printer doesn't turn on, the printer has a paper jam, or the printer won't print, the printer is making a funny noise. All right. Now you have to talk about another piece of equipment. Another piece of equipment and write three possible complaints about that piece of equipment. Okay. So if you already did that, si ya lo hicieron, escríbanme en el chat el nombre del equipment and the three possible complaints. No lo han hecho, pues take a few minutes and do it. Write the name of a piece of equipment. Be another thing, a computer, a router, a fax machine, a telephone, a coffee maker, a photocopier, a TV, a projector, or what else? The air conditioner.
whatever, okay? And three possible complaints about that piece of equipment. Okay. Faltó ponerle la marca, René. Doesn't turn on. No, del internet. Microwave, it burned. Does not heat the food. It makes a lot of noise. Yes, my microwave got on fire. ¿Por qué lo recordaron, man? Yeah. Justamente por eso lo hice, porque me acordé de eso. And I also bought an electric. Adquirido en la Curazao, por cierto. It was an olla de presión. Black and Decker. No, it was not electric, so normal. Okay. A regular, but. De la que hace el ruido. No debería de hacer ruido, no. Es que tiene como una... Sí, la valvulita, no, pero... Uh-huh. Pero la tuve que devolver porque no agarraba presión. Y que... Es que estaba triste, entonces no era depresión. Do not eat chicling, please. Lo siento. Bazooka. Bazooka. ¿Te acuerdas de esos todavía? Okay, muy bien, muy bien. Router. Local interference, hot processor board. The computer does not connect to the printer. Computer keyboard is not working. Okay, what else? Okay.
Hey. Okay, with that information, you are going to fill out the complaint form. Okay, here you have a complaint form. Please fill in the following complaint form. Name of the complainant. Okay. Saul Montoya. Date. What date is today? May 24th, 2022. Phone number 2233-4455. Work phone number 2567-8900. Fax number. No, ya no hay. Yeah, this is kind of old. No, pero todavía. Raros. Yo pensé que sí, pero. Pero fíjate que cuando estaba, when I was working as an interpreter, many offices had fax. Ah, que hay un documento que solo así los tomo. Many government offices, agencies, they ask people to send the information by fax, or insurance companies. It's another option, yeah, email or fax, but el PDF lo vino a casi a dejar obsoletos. Okay, street address, city, well, etc. No. So the idea is that you have to fill in the this form. Right? Yes. Okay. Do it, please. Complete the form with that information. Here is, you're going to write the equipment on my computer. Then you're going to write the problem with the computer. When you finish that, please raise your hand to let me know that you already finished with the complaint form. Oh, Jose Miguel, finished already. Wow. No, es que usted dijo anoche que lo hiciéramos. Yo lo hice. Excelente. Ni a mi mamá le hago caso, pero a usted sí. Va, porque good boy, good boy.
Okay, people, the next step. Is to create a conversation. So I need to form groups to create a conversation using the information from the forms. Okay. So the thing is that I need to know the students that are not at home or are still busy. Quienes todavía están ocupados o no pueden integrar un grupo para trabajar. No sé si Gabriela podría o no. Confírmenme, please, los que tendrían problemas para trabajar en pareja y armar una conversación con su pareja. Creo que me estén oyendo. Sí, teacher, van a ser grupos de dos, entonces. Sí. Yo ya terminé de correr a mi papá, ahorita voy en rumbo a la casa, tardo 10 minutos en llegar. Si me puede unir a un como tercero, como oyente, fabuloso. No, que se vea conmigo, yo lo espero, no hay problema. Ajá, vaya, Tony está por ahí, que bueno, podemos. Ver, Gabriela todavía está en reunión. ¿Y los demás? No hay problema. Jorge, Abel. Ruth, nice. Fernando, Luis Miguel, I don't think so. Yo sí, lo que pasa es que dependo del internet, no quiero dejar al compañero. Ok. También lo manda conmigo, no problem. Oh, you can, I don't know, you can chat if possible, okay. Okay, so basically, Gabriela. Ruth, are you ready? Are you available? Here I am, teacher. Uh-huh. Ruth, ni me escucha. Okay. El resto asumo que sí. Vamos a ver. Okay, good. Yo creo que están bien las parejas que están disponibles, okay? Yeah, because to prepare a conversation, we only need two. But the thing is that you have two forms, yes? Cada uno tiene una forma. So that means that you have to create two conversations, okay? One conversation for your form and another conversation for your classmate form. Yes, so two conversations. The conversations are, well, you are calling to complain about the equipment that is not working or all the information, okay? So,
you can use this you can use this conversation as a model just to give you an idea. So, no tiene que ser exacto como esta, no, so no, para que tengan idea nada más. Okay. Incluso, quiero ver la anterior. Esta también, la anterior, puede servirles para tomar ideas. Page 42 and page 40, what? What is the other one? Pages 42 and 45. So the two conversations can give you ideas, okay? To create your conversation, actually two conversations for any, for the two forms. Okay? Y Gabriela, comprendo, no hay problema. Okay, please go to your groups and take your time. In all the conversation, using the present progressive. Not only. Never. No. One conversation of my partner and my conversation, right? Yes, two conversations. Okay. Okay. See you, teacher. Okay. Bien.
and see what I can do. Así como ver qué puedo hacer. No sé si está bien, ya que se encuentra aquí el teacher. Teacher, queremos decir, y quiero ver qué puedo hacer. Sería bien decir, I will see. O I can see. What I can do. O cómo diría esa frase, y veré qué puedo hacer, o veré cómo le ayudo. No está dicho. No está dicho. Solo la imagen está ahí. Hola. Hola. Ah, ok. Aquí está. No. Pues sí. You could say, let me see what I can do. Let me see. What I can do. Okay. Let me see. Mm-hmm. Let me see how can I help you. Okay. Esa me parece la primera. Let me see what I can do. Let me see what I can do. Pero también ya le habíamos puesto let me check the computer and let me see what I can do. Uh-huh. Así podría ser, aunque se repita dos veces, no importa. Oh, puede ser. Let me check the computer and I will see what I can do. Fácil. Ajá, es correcto. Entonces sería sorry for the inconvenience. Ajá. Let me check the computer and I can see and I see what I can do. Let me check the computer to format the printer for you. Yes? Yes. I will send a technician. The technician to format the printer for you. To check the printer. And format it from. To format. Okay, thank you. Okay.
Vehículo. Okay. Ya en este caso se le pidieran los datos. Se trabó. The problem. The problem, el problema es. In the moment to pass information. This. Ya funciona. Very good. Funciona. It. Oh, it, ya está trabajando. It. Ah, también podría ser. It's working. It's working. Ajá. Or it's already working. Ya está trabajando, lo ponemos. Okay. It's sí, de ahí que Mike Hernández. No sé cómo la tomaría ahí. No, o sea. Pero es que no sé, TH sería technical support, pero aquí no sé, no recuerdo. Sí, sure, ahí está. Hola. O Internet Department, no. IT, ¿cuál no dijo el significado de esa abreviatura? Information technology or informatic technology. ¿Cuál es esa IP? No sé, mejor. Sí, porque es lo mismo. Bueno, mi problema es con la computadora que está lenta y no tengo sonido. Si querés uno más complicado sería. My smart TV don't connect the Wi-Fi. Hey, da como márgenes de conexión, nada más como unos. Como 3 minutos y de ahí me saca. Sí, como 3 minutos dura la conexión y de ahí vas para afuera. Ok, si quiere comience usted. Ok, perfecto. Sería tu conversación. No, dale. No, la suya. La suya. Hello, you are calling Claro Technical Service. My name is Nelson Tejada. How can I help you? Pantalla le puede hacer una captura. Yo le puedo hacer una captura. Sí, fíjate. Voy a compartir para vos. Voy. El formulario, ¿verdad? Sí, o sea, lo llenaste, ¿verdad? O... Sí. Okay. Aquí lo tengo, pero aquí, como tengo 2 computadoras, no. Aquí estoy en el Zoom, en el otro tengo el formulario lleno. Ah. Ok, no, quiero ver. Ese es tu formulario. Okay. ¿Cuándo te gustaría? Esa call. Llamada.
Ajá. Eso, ya la cachó. Yes. Reservation, dice la V. Uy. Thank you. From. Do you like your reservation? From Monday. Monday. ¿La otra semana qué día tenemos? La otra semana es. 30. Uy, cierto. Vamos a poner de la semana anterior. Ah, digamos que ayer la pedí.
Chica, no nos alcanzó el tiempo por teacher. Sí, les faltó. Ya estamos ready, por lo menos con una. Bueno, ya vamos a ver. I need to take the second attendance. And then we'll see. Okay. Atilio Ernesto Castillo. Present, teacher. You. Consuelo Saray Rivas. Present, teacher. Okay. Erika de Nilsson Escobar. Oh. Eric José Hernández. Present, teacher. Okay. Evelyn Guadalupe Gómez. Present. Good. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Okay. Jennifer Gabriela Arevalo. Okay. Jennifer Lizette Aquino. Present. Good. José Abel Lizaguirre. Here, present, teacher. Okay. José Miguel Maza. Present. Okay. Juan Antonio Elías. Present, teacher. Good. Luis Miguel Corvera. Present, teacher. Great. Marcos Vidal Umaña. Present, teacher. Okay. Nelson Orlando Tejada. Present, teacher. Okay. Pedro Alexander Osorto. Present. Good. René Alessandro Teresón. Here I am, teacher. Good. Ruth Abigail Brito. Sofía Carolina Hernández. Present. Okay. William Alexander Paniagua. Present. Okay. Jorge Luis Martínez. Present, teacher. Okay. And José Fernando Marroquín. Present, teacher. Okay. Good. Who didn't finish? Raise your hand if you didn't finish. Tony and Jose Miguel, Jennifer, Isabel, Luis Miguel, Fernando. Okay. So you did not finish. Okay. Okay, I will give you a couple of few minutes more. How much time do you need? 5 minutes would be okay or more? One hour. Nosotros levantamos la mano, pero sí, ya terminamos por lo menos una conversación completa de uno de los dos formularios. Okay. El otro formulario es el que no, ya el mío no lo pudimos hacer, pero por lo menos el de José Miguel ya está listo. Okay, so let's do something. Let's present one conversation each. Okay? One conversation per group. Okay. Okay. Right? So, and then we can give you time to finish the second conversation. Right? So, okay. Let me see. Let's start with Evelyn and Renee, please. You present one conversation. Okay. Okay. And your conversation. Okay. San Eva Hotel, how can you help you? Eh? The second. La segunda, que la primera no le gustó, dice. No. Okay. Okay, San Eva Hotel, how can I help you? Mm-hmm. Hello, I would like to know the price of a single room, please. The price is $45 for night. Is breakfast included? Yes, breakfast included.
Okay, then I want a single room for 5 nights. When would you like your reservation? From Monday 23 to Friday 27th. Okay, that will be 225. What night should make this reservation? On behalf of Alessandro Terzan. Okay, your reservation has been made. Thank you very much. Bye. Bye. Okay, very good conversation. But where is the complaint? No llegamos. A él no le gustó la habitación. Ah. O sea, era novela como en tres partes. Era un drama. Un drama. So you didn't finish to that part, or this is the first en part el, and the second part en el otro okay. Módulo. Can you en begin? El módulo. to be continued. Yeah. Okay. Emily, can you begin, please? Tomorrow. Hey. Okay. Chapter 2. Tomorrow, don't miss it. Maybe later, we still have time. Like okay. Quentin Tarantino. Okay, now Eric Jose and Hernan, please present one of your conversations. Okay. Okay, bueno. Pero que tenemos algo incompleto. Pero igual, hasta donde... ¿Dónde llegamos? Donde lo tengamos. Sí, correcto. Okay. Vaya. Voy. Good morning, Hernán of Technical Support. Yes, with one I have to please, sir, and how can I help you? Hello, I am Eric. Nice to meet you. I would like to report a problem with my screen of laptop. I'd be happy to help you with your problem. I need you to give my some information. Okay. Night of complaining. It's bad function the screen of the laptop. Okay, and date might for 2 2 4 and home phone number? It's 7013-7708. Street address? It's on Final Calle El Paraíso. City? I live in Nahuatlco. Okay. Quiero ver. Aquí sería ya como de describir la falla, ¿verdad? No, quiero ver esa parte. La, me falta esa parte de la, del formulario. Donde dice... Ok. En complaint information, describe the nature de en complaint. Y quiero ver. Identify the equipment and question and pre-problem. My screen have a bad function, have some interference in the image, and it's put black the screen. How probability it's cut a connection cable? Okay. 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 Ahí nos quedamos, creo yo. Sí, hasta ahí nos llegamos. Hasta ahí okay. Llegamos. Okay, very good. Uh-huh. For my internet
I need to say that our conversation with Nelson. Okay, very good. You're next. Luis and Nelson, please. Sorry. Oh, that's okay. Good morning. This is Luis from customer support. How can I help you? Hi, Luis. I am Nelson, and I need to schedule a technical visit because my internet is not working. Okay, let me ask you some questions. How long have you been having this problem? 3 days ago. Does the internet come up at all? Well, it happens to me that I am watching a movie on Netflix. It takes me out of the application plus we all run of internet. Okay. Mr. Nelson, I try to connect your route. I see so many devices connecting. I changed the password because that made so low your internet. I understand. And how many devices per connection? 21 devices connecting. Please, can you give me my new password? Okay, please take note. The new password is, I have the best teacher in the world and universe. Okay, the internet runs so fast. It's the moment. Okay, you have some, you have, who is the moment? Do you need anything else? Okay, thanks for the kind help. Okay, good night. No le dijo gracias. The password is too long. And to yo-yo. And to yo-yo. Esperando que terminara todo. I have the best. And to Duncan. Interest. Okay. Thank you. Excellent. You have 10. All right. Now, George and William. Comienza, Jorge. Yeah, I'm ready. Thanks for you calling to the technical support. My name is George. How can I help you? Hello, my name is William Paniagua. I need to file a complaint about my internet router. Can you give me more information about your problem? The internet router has some problems like internal board overheating, unstable signal, and the speed is low. Oh, try restarting the router. If that doesn't work, a technician will be beside you very soon to change the device. Thank you for your help. You're welcome. Hey, very good. Very good. La otra? Only one right now. Okay. Great. Now, Jennifer and Marcos. Jennifer. Hello, I am Jennifer from Tech Support. How can I help you? Hello, my name is Marcos. I work in Claro, El Salvador. We received the new router and new help setting out.
First, you enter in the page line and you write IP 192.168.1.1. Thank you. I am reading in the page. Next, press the button reset. Let me check. Wait some 10 seconds. Very good. It's working. Finish. Okay. Excellent. Now, Pedro and Jose Abel. My partner is Alexander Porto. Correcto. Okay. He's the same person. Sure. Yes. Thank you for calling to IT department. Greets you, Alexander Osorto. How can I help you? Hello, my name is Jose Mendoza. I have a problem with my printer. The problem is at the moment of passing information from my computer to the printer. And other problem is that it does not scan the page well. Okay. Check the connection cable if it is damaged. It is necessary to replace it. As for the problem that it present to you when scanning, it may be that the lens is out calibration. Schedule a visit to solve your problem. Very good. When will the technician has come? It may delay 1 to 3 business days. Will contact you as soon as possible. Perfect. Thank you. You're welcome. Excellent. Very good. Now let's continue with. Let me see, Sofia, who is your partner? Who is your? Jose. Hey. Fernando. Oh, Eric Jose? No, Jose Fernando. Wow, Jose Fernando. ¿Dónde está? Se fue. Sí, no está. Bueno, vamos a esperar, tal vez regrese. Se marchó. Me dejó sola. Fue por unos cigarros. Ya no va a regresar. Pensó que era viernes, hombre. Me dijo que iba a volver. Así dijo mi papá. Ok, Atilio en Consuelo. Okay. Hello, my name is Sarah Rivas. I want to report the printer. Okay, my name is Atilio Castillo. What is the problem? The printer does not recognize the computer and gives an error when printing. I will send a technical to format the printer for you. Thank you. Okay, very good. Fast, quick service. You are welcome. Quick service, you see? Yeah, yes, yes. Great, okay, now. Mr. Massa and Mr. Elias. Okay. I want to describe the situation. Voy a describir la situación. Manolo bought a computer last week. Manolo compró una computadora la semana pasada. And now show up
in the customer service room. Y ahora se presenta o se está mostrando en el área de atención al cliente. Con Venancio. Venancio es el otro. Todo suyo. Entonces yo, no, usted Manolo. Yo soy Manolo, ahí voy. Well, ok, but acento gallego, pues. Welcome to the technical support. No, hoy es bien feo. Hombre Manolo. Vamos. Welcome to the technical support. My name is Manolo. What can I help you? Hi, my name is Venancio. I have a computer that about last week, but the computer doesn't work well. Okay. Tell me, what is the problem with the computer? The problem is with the computer. The computer restart itself. It doesn't not allow the operating system, I get very hot. Oh, sorry for the inconvenience. Let me check the computer to see if warranty change applies. Give me 1 minute, please. Okay, thank you. I take the computer and make a little check. I have already checked the computer and it applies in return. Here is your new computer. Have a nice day. Venancio responde. Okay, thank you. Joder, tío, la hubiera traído antes. Pues hombre, tío, muchas gracias. Ha sido la hostia. Okay, great. Thank you. And ahí se termina. De Fernando. Faltó el que se fue. Y se marchó. Apareció. Apareció Sofía. No. No. Estaba lejos la tienda. Hola, teacher. Sofía. No sé si la puede proyectar, la puede compartir. No. No. Todo fue como anotado. O sea, yo lo anoté. Ah. Old school. Uh-huh. Para que alguien mirara. Ah. No. Bueno, la vemos mañana, no hay problema. Si mañana es. No problem. Es el último día y tenemos ahí varios tiros en recámara, ¿verdad? Te tengo miedo. ¿Verdad? Un par de conversaciones que prepararon, que no las hemos visto todavía. Busquen. Mañana hay que llenar una encuesta y mañana. Se tarda, como 2 horas y media. Chica. ¿Verdad? Sí, mañana hay una mala encuesta también. Ok. Wow. Good. Let's take the last attendance of the evening. Go to bed. ¿Cómo vamos con la unidad 4, chicos? Ahora tienen que estar terminada, ¿va? Finish, teacher. Hey, yeah. Tomorrow finish. Is the last day. Unit 4. Solo examen me falta. Final exam. Ajá, solo ese me falta. Yeah, unit 4 and final exam. Finish. Para mañana sí tiene que estar terminada. Yep. Okay. Now, the last attendance of the evening. Atilio Ernesto Castillo. Present. Good night, Atilio. Consuelo Saraí Rivas. Good night, teacher. Good night, Consuelo. Erika de Nilsson. Eric José Hernández. Present, teacher. Good night. Good night. Evelyn Guadalupe Gómez. Present.
Hey, good night, Evelyn. Hernan Antonio Chacon. Present teacher. Okay, good night. Night. Jennifer Gabriela Arevalo. No hay. Hey, Jennifer Lizette Aquino. Present. Good night, Jennifer. Good night. Bye bye. Bye bye. Jose Abel Izaguirre. Your present teacher, goodbye. Goodbye. See you tomorrow. See you. Jose Miguel Maza. Present. Good night. Hey, good night. See you tomorrow. See you. Juan Antonio Elias. Hey, teacher. Present. Hey, good night. Bye bye. Hey, Luis Miguel Corvera. Present. Good night. Uy. El gallito. Okay, good night. Enjoy. Thank you. Marcos Vidal Umaña. Present. Okay, good night, Marcos. Good night. Nelson Orlando Tejada. Present, good night. Good night, Nelson. Pedro Alexander Osorto. Present, teacher, good night. Okay, good night, Pedro. René Alessandro Teresón. Here I am, teacher. Good night. Ruth Abigail Brito. Not anymore. Sofía Carolina Hernández. Present. Good night. Okay, good night, Sofía. Bye-bye. William Alexander Paniagua. Present, good night. No, don't go. Wait. Jorge Luis Martinez. Jorge. Hey. Uy. Good night. Chiche, se está trabado esta cosa. Okay. José Fernando Marroquín is gone. Okay. Teacher, ni salirme la llamada, puedo. A ver qué pasó. Saco. Okay, Mr. Paniagua, how are you? I'm fine, teacher. Do you have any question? No, solo que es que tengo problemas con el usar escuchar el inglés. Creo que me falta practicar, o sea, acostumbrar el oído. Ajá, sí, es cuestión de practicar y oír bastante. Sí, trato de ¿cómo se llama? De ver, o sea, oír canciones que me gustan. Ahí me he puesto a ver en YouTube las letras. Y así voy como captando un poco más y entenderlas. He estado practicando eso. Igual cuando estoy, bueno, que en el trabajo sí que no me queda tiempo, porque cuando me acuerdo trato de, pero sí, creo que me falta un poco pensar en inglés. Sí, porque automáticamente uno quiere hacer la traducción en español, pero yo creo que ahí es donde existe el problema que tengo. Poco a poco, empezando pues, nivel básico 2. ¿Verdad? Sí, poco no. A poco tiene que ir dando a... En cuanto a música, bueno, yo siempre recomiendo un estilo que se llama bossa nova, que hace covers de canciones de populares, viejitas, actuales. Uno puede encontrar ahí en YouTube esas listas de canciones comunes que las tocan en ese ritmo, que es tranquilo, es una especie de jazz. Sí, ya sé cuál es la bossa nova. Un género brasileño, creo. Sí, ¿verdad? Entonces hoy se ha vuelto de moda en la música, restaurantes, cafeterías,
Entonces, lo bueno es que hacen covers de canciones. Hasta hay uno de ¿cómo se llama este grupo de rock? Guns N' Roses, por ejemplo. De veras. Ajá. No, o sea, no sabía eso de que en Bossa Nova, bueno, en versión Bossa Nova. Sí, sí. Podría escucharse mejor, no sabía eso. Voy a probar entonces. Sí, porque como cantan lento, ¿no? Como, ajá. Van más pausado, más lento, pronuncian mejor. Entonces, sí, yo creo que yo también tengo deficiencia que la mayoría tiene, ¿verdad? De no saber pronunciarlo también. Sí, el cuando el oído mejora, mejora la pronunciación, ¿verdad? Porque uno pues entonces ya lo capta bien como es y lo puede repetir, ¿verdad? Entonces sí es. ¿Y usted aprendió inglés? Educar el oído. ¿Aprendió inglés aquí en el país o lejos? Sí, no, aquí. Aquí. Aquí, o sea, sí se puede. Sí, ya vi, sí se puede. Sí se puede. Sí, podemos. ¿Verdad? Sí. Eso de que la pronunciación y o sea, porque yo al leerlo siento que se me facilita, pero ya para escucharlo y pronunciarlo es el problema. Hay que hacer, educar el oído. Yo también es para cuando hay más tiempo, ¿no? Los recomiendo una página de hello.org. Son, pero es con tres L's. Hello. Ah. Bueno. Y ahí es para escuchar y se puede escuchar. Se lo muestro. Hay hay entrevistas cortas, conversaciones cortas. Clasificada por niveles acá. Siete niveles hay. Son entrevistas cortas, por ejemplo. Aquí están. Por ejemplo, esta, ¿no? El audio, se le da clic acá, escucha el audio, el texto, si no quiere leer. O sea que ese audio está ahí escrito. Sí, aquí está. ¿Verdad? Y me gusta porque son personas normales, son entrevistas, e incluso hay personas de diferentes países con diferentes acentos de inglés, ¿verdad? Bien. Hay un pequeño apartado de la gramática de lección y un pequeño quiz. Antes era un poco mejor, había más vocabulario. Creo que esa es la versión pagada. Pero esta versión gratuita está buena, ¿no? Para escuchar. Para escuchar, sí, pues es lo que yo necesito. Escuchar. Y lo bueno que son videos cortos, 3 minutos, 2 minutos. Ah, pues. Entonces sí. Los puede escuchar varias veces hasta que él esté familiarizado. Uh-huh. Sí, mientras más corto, mejor. Sí. Y hay bastante información en una conversación de 2, 3 minutos. Hay bastante. Sí, porque así me gustaría aprenderlo a entender mejor al escucharlo y también al decirlo. Y como uno siempre pues sí, como que entra con miedo cuando no puede saber, no sabe cómo pronunciarlo. Sí, sí, pero hay que soltar eso poco a poco. Es que a mí me traumaron las clases de la universidad. Bueno, cuando estaba en la universidad, porque una vez me pusieron a leer. O sea, yo realmente nunca... aprendí bien el inglés en básica, digamos así, porque nunca me lo enseñaron bien. Entonces ya cuando llegué a la universidad, de un solo llame este párrafo y yo le dije a la catedrática entonces que yo no podía pronunciarlo
Y me dijo, hágalo, trate. Y yo con pena lo empecé a decir, pero, o sea, realmente como que lo estaba leyendo en español, ¿va? Y mucha gente se puso a reír, ¿va? Y todavía la profesora se quedó bien sorprendida. O sea, yo realmente me friqué y dejé esa materia mejor. Ah. Entonces me traumé de cierta forma. Ah. Esa clase fui y ya no volví a ir. De ahí hace como unos años atrás sí entré aquí mismo a las clases de INSAFOR, pero eran presenciales. Ah, sí, sí, sí. Eran presenciales y con el teacher que nos tocó entonces, porque el mismo teacher nos tocó como 4 meses que fui. Sí entendí, o sea, entendí bastante de entrada la estructuración de las palabras y todo. Entonces, y por razones de trabajo, ¿verdad? Que me cambié de trabajo y dejé el inglés, pero por eso lo he retomado nuevamente, porque sí me interesa aprenderlo. De hecho, varios idiomas que me llaman la atención, pero el inglés prácticamente es básico. Sí, es una herramienta hoy en día, real. Sí, pues sí. Y aquí estoy queriendo perfeccionarlo, pero sí quiero aprender a escucharlo mejor. Sí, esta página es buena, hay bastantes cientos de videos cortos, hay diferentes temas que, como les repito, son cortos y vale la pena escuchar. Sí, mañana en el trabajo, cuando tenga tiempo, voy a ver si me meto para empezar los hobbies, voy a empezar a practicar eso. Eso le va a ayudar a la pronunciación. Cuando el oído la capta, ya uno lo puede. Pues sí, no sé, sí, de hecho, este fin de semana, como a mí me gustan las caricaturas, me puse a ver una película de caricaturas, en inglés totalmente. Y sí, entendí varias cosas. No completamente los diálogos, pero sí varias cosas. Ya hasta me sorprendió porque digo yo, o sea, no es tan difícil, ¿va? Sobre todo sí. Está en practicarlo. Sí, y ese tipo de películas es mejor que las películas con actores que hablan, hacen dichos que son más complicados, ¿va? De entender a veces. Son dichos. Pero las películas infantiles sí tienen un lenguaje claro, no usan muchos modismos. Lenguaje callejero. Sí, ¿no? Quizás voy a hacer eso, cuando tenga tiempo, bueno, el fin de semana sobre todo, a escuchar películas así infantiles. Sí, es cierto, es cierto. Ah, pues sí, ese es mi ¿cómo se llama? Creo que mi problema con el inglés es que me cuesta pronunciarlo. Pero se puede mejorar. Sí, teacher, quiero practicar, quiero decir, llegar a hacerlo bien, pero lograrlo. Claro que sí, claro que sí. Métase lo más que pueda, ¿verdad? Yo. Puede. Sí, teacher. Okay. Esa era. Perfecto, William. Y mañana termina. Mañana terminamos el módulo. Mañana termina, sí. Ah, okay. Creo que ya están ahí enviando incluso mensajes para que la papelería del próximo. Okay. O sea que hasta mañana llegamos y ahí hasta cuando comienza el siguiente. Sí. Exacto. Okay, teacher. Bueno, entonces nos vemos mañana entonces. Okay. Good night. Good night, teacher. Bye bye.